noches, Sol. Me aventé 25 años de mi vida, mi hermosa vida en Oaxaca, y tuve un recorrido en diferentes organizaciones civiles. Una de ellas es Espiral por la Vida C, en la cual nosotros trabajamos con UNICEF y PNUD en el programa Construyete, que tenía que ver para evitar la deserción y la reprobación escolar en el nivel medio superior. Y a mí me tocó ser facilitador en la Mixteca, exactamente, donde recorría en diferentes bachilleratos. Y ahí fue la oportunidad que tuve de, bueno, tener el contacto con Yalitza. Nadie sabía, nadie se lo esperaba, de que ella fuera a estar ahorita en este lugar. Para mí es una bendición. Estaba tranquila, ¿no? Como en la Mixteca, la cultura y la Mixteca tiene que ver con que la mujer es muy, muy, muy pasiva, ¿no? Pero es de lucha, ¿no? Y más la mujer triqui, ¿no? Las mujeres triquis tienen una característica que son fuertes de domar. Para mí eso tiene que ver con idiosincrasia y tiene que ver con respeto. Ella tuvo la suerte, también es de suerte, y de estar en ese momento, ¿no? De hecho, realmente, como ella lo ha narrado en diferentes entrevistas, que para mí sigue siendo una niña tranquila, ¿no? Y humilde, y la humildad es lo que se refleja, y por eso creo que tuvo esta oportunidad para poder llegar hasta donde está. Para mí es no muy bueno que el ámbito artístico, o mejor dicho, las actrices, en su dogma de llegar a la fama sin tener esa suerte que tuvo Yalitza, que hagan estos escritos y discriminen y sean muy, muy fuertes hacia una mujer con otra mujer, ¿no? Insisto, no es correcto.